¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿Por qué se... Recién decía Rubeo que hay un error de comunicación quizás con el tema de la reforma constitucional. Porque se instala enseguida, digamos, más que es... bueno, Giustiniani dijo... Lifchi quiere la reforma para su reelección. Rubeo dijo, es un error de comunicación porque por ahí deberías apuntar a todo, cómo le llega la vida cotidiana al santafesino. Totalmente. Y agrego otra frase más. Jorge Gen el otro día dijo, acá el mayor obstáculo que tiene el gobernador de Lifchi es que lo ven como un peligro de gol. O sea, si le dan la reforma, le pueden llegar a dar la reelección... y los opositores a Lifchi no quieren verlo en el 2019 como candidato a gobernador. ¿Hay un poco de todo o dónde está el mayor condimento de la situación? Bien, hay un poco de todo, por supuesto, pero la verdad es que nosotros tenemos que la responsabilidad como legisladores de hablar directamente con la sociedad, de escuchar a la sociedad y entender que la reforma constitucional es ni más ni menos que definir el destino por los próximos 30, 40 años de la provincia de Santa Fe. Es definir más transparencia en la política, es definir mejores instituciones más participativas y abiertas, es definir un modelo de desarrollo, pensar las instituciones para el desarrollo de la provincia de Santa Fe, es pensar una justicia independiente que mejore su servicio. Bueno, cuestiones tan centrales que hacen a la vida cotidiana del funcionamiento no solamente del Estado, sino de una sociedad. Entonces, el proceso de reforma constitucional... sería una picardía que solo quede circunscripto a una legislatura o a los políticos. Claro. Tiene que ser un debate que permea a la sociedad porque en definitiva lo que estamos tratando de definir es un destino común, hacia dónde vamos como provincia de Santa Fe. Uh-huh. Provincia que nos dimos el gusto y el honor de tener la primera constitución provincial con Estanislao López de la Argentina y que hoy tenemos una constitución que lamentablemente es la más desactualizada del país y que estamos en una mora muy grave con la reforma del 94. Reforma que paradójicamente se votó en la ciudad capital de la provincia, claro, y que Santa Fe todavía no tuvo la madurez política, sus dirigentes, para encarar una transformación institucional como debemos. Ahora, si yo empiezo a generar un poco la matemática de la composición legislativa... lo escucho a Giustiniani que dice, yo soy reformista y voy a apoyar la reforma, pero la reelección... Ahora, por lo menos, digamos, los 28 legisladores que son del Frente Progresista, digo, más allá de que Giustiniani y Osburger hoy se fueron y Boscarol está en Cambiemos, yo no creo que haya problema, porque hay muchos reformistas, peronistas reformistas. Digo, no habría excusa para una reforma. La reelección sería como un punto donde quizás esté el debate, pero la reforma tendría que salir, como dicen vulgarmente, con fritas. Hay que charlar todos los temas. Yo creo que la política tiene que tener la capacidad de escuchar lo que opina la sociedad civil, que tiene mucho para decir con respecto a la reforma constitucional de Santa Fe, y a partir de eso construir una agenda. Y ahí... empezar a diseñar los consensos, que por supuesto que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo en todo, pero sí construir un tronco común, sí construir unas coincidencias fundamentales que nos permitan avanzar. Yo charlo con todos los bloques y trato de tener un diálogo político con todas las fuerzas, y hay un espíritu, más allá de la coyuntura electoral o las miserias partidarias más pequeñas, hay un espíritu de querer hacer historia. Hay un espíritu de que esta puede ser la generación de dirigentes que de una vez... O sea, ustedes lo huelen a eso. Yo veo que hay una puerta, una ventana de oportunidad a partir de... Bueno, todo el mundo sabe que estamos desactualizados, todo el mundo sabe que estamos en mora y hay un espíritu y un deseo de trascender. De trascender dejando un marco institucional moderno para una provincia que es moderna. Nosotros hemos avanzado... con la boleta única, por ejemplo, o con el sistema de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, por leyes, y que después copió Nación, y que después copiaron otras provincias. Bueno, ¿cómo no vamos a poder discutir nosotros en la constitución de la provincia de qué manera hacemos los partidos políticos y la política más transparente? ¿Por qué no podemos discutir rotación en la política, duración de los mandatos? ¿Por qué no podemos discutir que los presidentes como él estén 4 años y no 2 años? Esto, Rodrigo, yo quiero detenerme un segundo en esto.
los presidentes comunales que viven ni más ni menos que casi 3 de cada 10 santafesinos viven en una comuna que tienen poblaciones menos de 10.000 habitantes, los presidentes comunales viven de campaña. Y cuando uno vive de campaña... El sistema los obliga a que cada año y 2 o 3 meses comiencen una campaña. Es tremendo, pero aparte, en campaña electoral, ¿qué busca un intendente? Inaugurar obras. Y uno, los presidentes comunales encaran obras, todas de corto plazo, porque necesitan cortar la cinta antes del próximo turno electoral, que lo tienen un año y medio desde que asumieron. Entonces, obras fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con cloacas, por ejemplo, con obras que llevan mucho tiempo, como defensa contra las inundaciones, obras de infraestructura para lograr, por ejemplo, tendido eléctrico o para lograr transformaciones de fondo, no se encaran, porque la agenda de la política es tan de corto plazo en las comunas que permite esas transformaciones estructurales. Ahora, ¿cómo se construye políticamente teniendo en cuenta que el justicialismo empieza a mostrar algunas cartas interesantes dentro de la provincia? Aquello, Perotti ya instalado como candidato y él mismo se autoproclama candidato a gobernador. Dicen que aparece María Eugenia Bielsa. La elección de Rossi, que si se lo empieza a medir, en la primaria nomás sacó cerca de 280.000 votos, que son el 15% por lo menos del electorado global. Digo, ¿cómo eso es el peronismo? Y cambiemos con la ola amarilla, digamos, que la verdad que es un fenómeno hoy para la atención de todos los dirigentes políticos. Digo, ustedes son el partido gobernante. ¿Cómo se hace para construir la renovación y la esperanza de 4 años más? Bueno, Santa Fe va a tener nuevamente un escenario muy competitivo a nivel gobernador. Eso lo están dando las encuestas. Si uno solamente recorriendo el territorio se da cuenta de que ese es el escenario. Uh-huh. Es un escenario que ya tuvimos en el 2011 y el 2015, de prácticamente 3/3. Uno huele que la política santafesina, ese tablero a nivel provincial, no se ha modificado sustancialmente. Nosotros tenemos una enorme fortaleza y responsabilidad, que es la gestión de gobierno. Nosotros, los santafesinos, en el 2019 van a votar por el Frente Progresista evaluando lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en la gestión de gobierno. Y ese es nuestro gran capital. Las otras fuerzas políticas tendrán que explicar el peronismo, como este rejunte entre kirchneristas, menemistas, ex-waldistas, etcétera, se ponen de acuerdo atrás de un proyecto. Tiró menemistas y. Atrás de un proyecto menemista de poder. ¿Tiene alguna referencia, digamos, de menemismo? Bueno, pero, hoy sigue existiendo, digamos. Pero, digamos, ideológicamente. En algún momento fue. Ideológicamente, ¿qué representa el menemismo? Representa valores que tienen que ver con un peronismo que apuesta a valores neoliberales en su forma de manejar el Estado. Yo creo que eso está vivito y coleando en muchos sectores del peronismo. Ahora, el lanzamiento que hizo, lo tomo como una cuestión de lectura política. El lanzamiento para los 2 años de gestión que quedan de Lipschitz del viernes pasado, con 3.000 personas sentadas, y te genera una foto y una película si yo fuera dirigente y militante del Frente Progresista, digo, bueno, tenés un plafón importante para arrancar estos 2 años y con una gestión que seguramente va a pasar a la historia como la que más obra pública haya hecho desde la vuelta de la democracia. Ahora, hay temas que son, me imagino, de evaluación constante de ustedes. Rosario, algo pasa, digamos, en Exacto. Rosario. Más allá de la seguridad, digo. Algo está, digamos, algo se rompió con la sociedad civil. Sí, a ver, creo que nosotros vamos a tener una propuesta muy competitiva a nivel provincial y a nivel local. Uh-huh. Hay dos datos. Uno, vos los planteabas con mucha claridad al principio. La gestión provincial está muy bien. Uh-huh. O sea, es una gestión que está muy activa, que está inaugurando obras, muchas obras que las pensó y las plasmó Hermes Wiener en un papel, en una maqueta, y que hoy está cortando la cinta e inaugurándolas Miguel Lipschitz. Continuidad en la política pública. Eso es algo muy raro en la política argentina. El gobierno de Santa Fe lo está mostrando. Por otro lado, un gobierno nacional en retroceso. El retroceso económico, no hay obra pública, tienen dificultades para transferir recursos a las provincias, están achicando las jubilaciones. Entonces, cotejar dos modelos de Estado completamente diferentes, que santafesino puede evaluar un Estado presente como el de gobierno provincial y un Estado que está
por lo menos en retirada, como lo es el gobierno nacional. Perdón, pero no le puedo dejar pasar eso. ¿Para usted el gobierno nacional está en retirada? No, el Estado nacional, o sea, la concepción del Estado. Menos Estado, entonces. Estado más chico. A ver, el gran obsesión de Cambiemos, ¿cuál es este año? Lo hizo el presidente en todas las entrevistas. Ajustar. Déficit cero. ¿Qué significa déficit cero? Significa menos política pública. ¿Y dónde están ajustando? Por ejemplo, en el salario de los jubilados. ¿Y los salarios de los jubilados dónde van? Los salarios de los jubilados, la jubilación, el pensionado, no invierte en las LEVAC. Uh-huh. No pone la guita en un offshore. El jubilado invierte en el almacén del barrio, en comprar una ropa. Estoy totalmente de acuerdo. En comprar una ropa a su nieto y tratar de mejorar su calidad de vida cotidiana. Contejo con este dato. Creo yo que a Cambiemos le está interesando mucho más sostener no solamente el gobierno nacional, sino, como dicen, la Santísima Trinidad, que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y en eso tienen plan A, plan B y plan C. En el resto de las provincias generan, digamos, una renovación de cuadros o apuestan a Corral, a Roy López Molina, en Rosario, Santa Fe. Yo creo que la situación depende mucho más del Frente Progresista acá en la provincia. Es muy probable. Yo lo que veo, ¿cómo puede ser que en 10 años hay el 60% de las cosas que han prometido en infraestructura, para hospitales, obra pública, lo han cumplido? No sé cuántos fueron los docentes titularizados, que antes no se titularizaban. Un montón de gente que ha pasado a la planta permanente, que antes estaba en negro. Políticas sociales que son elogiadas inclusive por organismos internacionales. Pero ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿qué es lo que ustedes perciben que la sociedad está notando que no...? Yo creo que nosotros permanentemente como propuesta política tenemos que dar una opción de futuro, ¿no? Uh-huh. Y en eso el Frente Progresista necesita... y se está produciendo, ¿no? Una renovación de sus cuadros, pero uh-huh. fundamentalmente una renovación de sus propuestas. También plantearle a la sociedad, bueno, ¿cuáles son los próximos desafíos de la sociedad santafesina? Y en eso creo que tenemos que ser desafiantes e interpelar. Y por otro lado, tener una propuesta nacional, ¿no? Ahí estamos hablando, es uno de los temas fundamentales. Y en eso, yo soy de los que estamos impulsando la necesidad de una alternativa progresista, un famoso tercer espacio nacional que supere la grieta. Ahora, Joaquín, con Margarita Stolbizer prestada como candidata a presidenta en el año 2015... 4% de los votos, y eso repercutió directamente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Exacto. Y hay un viejo sueño de los santafesinos, un viejo sueño no cumplido, que es en algún momento de la historia ver un santafesino en el sillón de Rivadavia. Uh-huh. ¿No? Eso es algo que la política santafesina, todos los partidos, ¿no? El peronismo, el radicalismo, también nosotros, no hemos podido resolver esa expectativa en una provincia tan pujante y de vanguardia de poder instalar un candidato a presidente que llega al sillón de Rivadavia. Entonces, Lifchi y Dogonfatti, ¿le gustaría a usted que sean los candidatos a presidente? ¿Alguno de los dos el candidato a presidente? Son dos candidatazos, pero yo lo que propongo y lo que estamos empujando es empezar a sembrar en Argentina una alternativa progresista. Necesita el sistema de partidos políticos a nivel nacional, como existe una fuerza de centro-derecha, como es Cambiemos, como existe una fuerza tradicional y variopinta, como es el peronismo a nivel nacional. Hace falta una fuerza republicana de centroizquierda que tenga los valores de la honestidad y del desarrollo económico vigentes y que ofrezca una candidatura presidencial en el 2019. La foto del otro día de Lifchit con Lustó, Stolbizer y Alfonsín, yo creo que a los únicos que le sumó fueron a los otros tres. No a Lifchit. Estamos hablando de un gobernador que tiene un 60% de imagen positiva en su provincia contra una persona que pasó de eco a Cambiemos al radicalismo en 4 años buscando, digamos, a ver dónde puede ser candidato. Alfonsín, que está, digamos, bastante devaluado de lo que podría haber sido, que no es su padre, y Margarita Stolbizer, que pasó también en los últimos 5 años en 3 o 4 espacios políticos. Lo que pasa es que en la política argentina se rompió el sistema de partidos. Y hoy uno ya no habla de partidos y de programas, sino habla de dirigentes individuales. Pero pasa también dentro del PRO, pasa también dentro del propio radicalismo, pasa también dentro del propio peronismo. Entonces, esa es la complejidad de la construcción política en Argentina. Ahora, uno puede ser un analista y mirar la cosa de su casa y decir que está todo muy difícil, o salir a jugar al partido.
Yo creo que es hora de salir a jugar un partido nacional, sembrando con una expectativa de mediano y largo plazo, y que eso va a fortalecer al Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Gracias, Joaquín. No, gracias como a vos. Siempre.